Querida Cris, te escribo esta carta para que dentro de un año mires atrás y veas todo lo que has conseguido. Esta es mi carta a mi yo futuro. Cuando leas esto, tendrás 24 años, lo que querrá decir que se habrán pasado ya tus 23. ¿Cómo te sientes? ¿Has cambiado tanto? Echemos la vista atrás y veamos cómo ha ido. Para tus 23, te propusiste muchas cosas. ¿Cuántas has cumplido? ¿Has conseguido perder todos esos miedos que aún te quedaban? ¿Has conseguido salir de tu zona de confort? ¿Has arriesgado más? ¿Cuántas cosas nuevas has probado? ¿Has logrado este año por fin conseguir que tu vida sea tuya? Los cambios muchas veces dan mucho miedo y son muy difíciles, pero creo recordar que alguna vez te propusiste que los 23 marcarían la diferencia. Seguro que ha habido momentos buenos y malos. Espero que más buenos que malos, claro está. Espero que hayas sido capaz de superar todos esos momentos tan complicados y difíciles que tienes que afrontar ahora. Pero créeme, valdrá la pena. Debes resistir, mirar al frente y respirar. Recuerda que cuando te lo propones, puedes con todo. Y que siempre que te caes, eres capaz de volverte a levantar. Que no estás sola, tienes a tu alrededor muchísima gente que te quiere. Habrá momentos muy duros en los que no sabrás si vale la pena seguir, pero es tu sueño y eres tú la que debe creer en él. ¿Qué más dará cuánto tarde en llegar? ¿Qué más dará lo que piense el resto de ti? Tú sabes y crees en eso, por lo tanto sabes que lo vas a conseguir. Sabes que tendrás que esforzarte mucho y que tendrás que invertirle mucho tiempo, pero al creer en ello, al creer que puedes hacer lo posible, eso hace que seas capaz de lograrlo. Así que levántate, ponte a ello, besa por ello, porque tú, Cris, vales la pena. Lucha, lucha por conseguirlo, ves a por ello. Recuerda siempre de todo lo que has sido capaz para escoger tu camino, para, aunque fallaras, seguir hacia adelante y seguir buscando lo que realmente te gusta. Que pueden que sean muchas cosas, varias, miles, pero ¿qué más dará? Si es lo que a ti te hace feliz, hazlo, disfrútalo y vívelo. El tiempo nunca vuelve, por desgracia siempre se nos escapa de las manos y siempre parece poco. Así que hagas lo que hagas, Cris, disfrútalo, porque vida solo hay una. Espero que el año que viene al leer estas palabras te sean lo inspiradoras que te están siendo ahora al escribirlas. Que cumplas todo, todo, todo lo que te propongas y que hagas de estos 23 los mejores años de tu vida. Quiero aprovechar este momento para darles las gracias a todas esas personas que sí que crean en mí. Que aunque crean que a veces estoy loca, que hago demasiadas cosas y que no tengo las cosas claras, siguen ahí para mí. Os quiero.